Buenas tardes. Sí, el nivel de ensañamiento, yo por lo menos nunca en mis 23 años de carrera había visto este nivel de violencia, de no tener contemplación ni miramiento por la vida humana. Estas tres personas, estos tres funcionarios de carabineros, se dice en primera instancia que habrían sido llamados porque aparentemente había un asalto. No está claro si es en ese minuto en donde ellos son tomados de rehén, son acribillados y posteriormente los llevan hacia la ruta P92. No está clara esa información, habría dos sitios del suceso. Eso es parte de la investigación que se está llevando a cabo por parte de la UCAR de Carabineros y también por parte del OS9, quienes han traído justamente personal desde Concepción, desde Temuco, y también está Mauro Pino, el coronel jefe del OS9 de Santiago, quien está justamente en la zona coordinando estas diligencias. Cada vez que hemos ido reporteando, nos vamos enterando de situaciones que no dejan de llamar mucho la atención. Recordemos que ellos se movilizaban en una camioneta blindada que fue entregada el año pasado. Estamos hablando, Carlos, de una zona muy, pero muy compleja para la labor policial. Recordemos que en este punto de las regiones de Arauco han operado bandas criminales dedicadas al robo de madera. También han habido ataques a civiles. Recordemos que muy cerca de este punto, hace algunos años, un equipo de la televisión pública también fue emboscado ahí en el cruce de San Ramón. Estamos hablando de una zona donde también hace por lo menos tres años un funcionario de carabineros también recibió perdigones, perdiendo su vista, perdió sus dos ojos. Estamos hablando de una zona muy, pero muy compleja desde el punto de vista del desplazamiento policial. Y es por eso que andaban a bordo de una camioneta que estaba blindada. Ahora, ¿por qué los asesinan? ¿Quiénes son los autores de este brutal y horrendo crimen? Esa es la pregunta que todos están haciendo en esta región y en todo el país. Y es por ello que es clave el trabajo pericial que se está haciendo en el sitio del suceso. Se habrían encontrado algunas esquirlas, se habrían encontrado también restos balísticos que deberán ser analizados para determinar la cantidad de personas que participó en este ataque. Recordemos que hay vecinos que dicen que escucharon ráfagas. Y cuando escuchan estas ráfagas se levantan a ver qué había pasado y ven ahí en ese minuto el vehículo en llamas. Todo ese segundo a segundo es el que hay que cuadrar desde el punto de vista criminal para poder, ¿no es cierto?, llevar a cabo una investigación científica y metodológica que permita dar con los autores de este brutal crimen. No es una diligencia fácil la que se está desarrollando, es un trabajo muy, muy técnico y que va a requerir algún tiempo. Hace pocos instantes tomé contacto con el periodista de la Fiscalía del Biobío y la fiscal regional Marcela Cartagena esta tarde va a entregar una entrevista, una cuña, como le decimos nosotros los periodistas, en torno a las últimas diligencias que están llevándose a cabo para poder dar con los autores de este crimen. Recordemos que en el mes de abril, el mes de aniversario de Carabineros, ya son cuatro integrantes de las filas institucionales que han muerto a manos de delincuentes, a manos del crimen organizado. Porque este hecho llama mucho la atención, el nivel de precisión. Se dice que ellos fueron amarrados, ¿ya? Y posteriormente llevados al lugar, que la camioneta habría recibido cuatro impactos de bala. Es por ello también que va a haber que esperar, Carlos, las diligencias, los peritajes toxicológicos, tanatológicos, en fin, y determinar la causa de muerte en el Servicio Médico Legal de Concepción, donde a esta tarde llegaron justamente los cuerpos tanto del suboficial como los de los dos cabos que están lamentablemente transformándose en los nuevos mártires de esta institución policial. El propio general Ricardo Yáñez hoy día estaba pero devastado con esta situación, ya estaba cansado y se preguntaba por qué siguen atacando carabineros, que son quienes nos cuidan, quienes nos resguardan, y sin embargo continúa esta ola de violencia en contra de ellos, Carlos. Sí, así es, como tú dices, el director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ya lo ha dicho, bastante cansado por estas situaciones que se han ido repitiendo y por este asesinato que la verdad es que antes no se tenía registro, tú bien lo decías. Creo que es importante, Juan Carlos, que, a ver si me acompañas, que hagamos un resumen de lo que ha ido ocurriendo desde que se conoció este hecho, porque hay un tema que me parece muy interesante de tocar, y es cómo llegan estos carabineros al lugar. Tú bien lo decías, ¿no? Está la información, o al menos en la
mañana, eso se manejaba, que habían tres llamadas que se habían producido al 133 de carabineros, ¿no? Precisamente diciendo Exacto. que habían algunas personas que estaban siendo asaltadas, que había alguna situación compleja, y es ahí en ese minuto en donde estos carabineros parten al lugar. Que tú dices, es una zona compleja, es una zona difícil, claro. y es una zona que ha vivido en constante conflicto. ¿Es efectivamente así? ¿Reciben tres llamados de parte del 133 carabineros? ¿Qué se sabe con respecto a esa información? Sí. Sí, eso es verdad, Carlos, ya fue confirmada esa información y es parte de la investigación también porque se presume que pudo haber sido el señuelo, ¿no es cierto?, para que estos uniformados concurrieran hasta ese punto, pero ahí ya la investigación se diluye un poco, después ya sabemos qué es lo que pasa posteriormente, que ellos habrían sido llevados a un segundo sitio del suceso y es donde finalmente prenden fuego a esta camioneta. Ahora, habrá que determinar si los uniformados perdieron la vida por los impactos de bala o porque murieron asfixiados. Toda esa situación hay que analizarla muy bien porque hay que recordar de que las personas que cometieron este atentado terrorista, porque no cabe otro calificativo, ellos actuaron muy sobreseguros, o sea, ellos estaban decididos a terminar con la vida de estos tres uniformados, que la mayoría de ellos son de Lebu, de una comuna que está como a 60 kilómetros de acá, que es Puerto, el puerto artesanal más grande de Chile. Hombres que se entregaron a esta institución, que eran padres de familia. Sus hijos no tienen más de 5 años. Son hijos que quedan sin sus padres también. Sí. Y hay una sensación de impunidad en este minuto importante, que yo creo que va a haber que de una u otra forma soslayar, porque aquí se tiene que dar con los autores de este crimen. No estamos hablando de un simple, todo hecho de sangre es complejo, pero aquí hay un nivel de ensañamiento, Carlos, aquí no se respetó el honor de esas personas, ellos fueron amarrados, anda a saber tú qué más, qué otro vejamen sufrieron, ¿me entiendes? Todo eso lo va a ir despejando la investigación a medida que va avanzando, y las primeras 24 horas, quienes saben de criminalística, saben que el sitio del suceso tiene que entregar antecedentes, y es por eso que hace muy pocos instantes, Carlos, estuvimos justamente en la zona de Quilaco, una zona rural donde se concentraron las patrullas del OS-9 de carabineros. Cuatro camionetas vimos con personal fuertemente resguardado también por el GOPE, quienes estaban patrullando e hicieron la zona de control, una zona perimetral con armamento de guerra, con fusiles M4, que son una versión más moderna del fusil M16, con equipo táctico, en fin, en posición de combate. Estamos hablando de una situación que tiene que dar prontas frutos. El propio general Ricardo Yáñez ha dicho que no se va a mover de la zona, y no deja de llamar la atención también esa declaración, porque aquí tiene que haber resultados prontamente para dar con los autores de este crimen. Recordemos que el año pasado cae la resistencia mapuche en la Pquenche, 11 integrantes de ese clan cayeron justamente en maniobras que tuvieron que ver relacionadas al tráfico de madera, y se pensaba que esa organización estaba desarticulada. Ahora surge la pregunta, ¿realmente estará fuera de operaciones? Hay otros grupos también que reivindican la lucha armada en este lugar y que tienen de una u otra forma como blanco a los funcionarios policiales. Habrá que averiguar entonces también si hay interceptaciones telefónicas, si hay también huellas dactilares que hayan sido encontradas en el sitio del suceso, un sitio del suceso que fue profundamente alterado, porque cuando un grupo prende fuego es para básicamente, Carlos, borrar evidencia, sí. evidencia biológica, borrar huellas, borrar cualquier tipo de perfil genético, no sé. Si nos ponemos a suponer, si ellos estuvieron esperando a los carabineros, si alguien fumó y lanzó una colilla al suelo, eso puede generar, ¿no es cierto?, un perfil genético que después se puede contrastar con una persona o un detenido, ¿me entiendes? Sí. Hay varias situaciones y es por eso que se utilizaron drones también y en forma de cuadrícula para ir acotando, porque se perició prácticamente un kilómetro a la redonda del punto donde fue hallada esta camioneta blindada, que también habría recibido un impacto en el motor. Vale decir, hay harta trabajo desde el punto de vista científico criminalístico. Sí, habrá Juan que esperar Carlos. El resultado de la autopsia de rigor para establecer causa de muerte Urgente. Y también para descartar o no la participación de terceros, que evidentemente en este lugar sí hubo.
Ahora, eso hay que constatarlo desde el punto de vista científico también y legal. Sí, Juan Carlos, hay un tema también que no es menor. Tú dices, la cantidad de pericias que se están realizando en el sector, toda la investigación que está realizando Carabineros y todas las autoridades para poder dar con estos sujetos, ¿no? Y poder definir efectivamente cómo se actuó ante este asesinato de estos 13 carabineros. Tú decías algo que también me parece importante, esta camioneta blindada, ¿no? Una camioneta que recibe impactos balísticos que uno hace entender, porque a mí me tocaba revisar en redes sociales, ¿no? De todas las condolencias de todas las personas que se enteraron a través de los distintos medios de esta situación de los carabineros, dejando condolencias, pero todos hablando acerca de esta camioneta que era a prueba de balas, pero que da la sensación de que recibe impactos balísticos que son de alta contundencia, ¿no? Aquí no estamos hablando de un armamento menor, estamos hablando de un armamento que tiene un alto poder de fuego, ¿no? Sí, se habla de que aparecieron balas calibre .45, conocidas como matapolicías. Esas balas se percutan mediante revólveres. Ahora bien, también se dice que hay evidencia de armamento de guerra, de armamento largo. Habrá que esperar entonces qué va a decir esta tarde la fiscal Marcela Cartagena, que yo creo que ella va a entregar ya más información precisa en torno a la evidencia balística. Ahora bien, en esa lógica también hay que hacer análisis balísticos y también de planimetría, vale decir, por dónde ingresaron los impactos al vehículo. Y eso te va a permitir establecer cuántas personas pudieron haber efectuado los disparos en contra de este automóvil, ¿me entiendes? Ahí eso va a determinar cuántas personas fueron, cuántos tiradores se les llama técnicamente, y lo que hay que buscar es evidencia relacionada, básicamente que tiene que ver con poder situar en el sitio del suceso a los autores, pero para eso primero hay que obtener evidencias. Posteriormente debería venir la etapa de identificación, ¿ya? Y posteriormente ya la etapa de detención. Es un camino largo, sabemos que todo Chile quiere justicia, sabemos que hay muchas personas que han manifestado su aprecio, su cariño a esta institución, que hoy justamente un 27 de abril está de aniversario que no va a ser conmemorado dada la situación crítica que está enfrentando Carabineros. Yo recuerdo que el año 2015 me tocó estar en el volcán Tacora, allá en la frontera norte, y ahí murieron dos carabineros que fueron también atacados a disparos por cazadores furtivos, se decía en ese minuto. Finalmente hubo personas detenidas. Y el otro hecho que recuerdo donde murió más de un carabinero es el que ocurrió por allá el 2008 en Quilicura, donde muere el cabo Job Burgos. También me tocó reportear esa situación, pero nunca, nunca vi este nivel de ensañamiento, Carlos. Yo tengo muchos amigos carabineros, he conversado con familia, he conversado con ex generales en retiro, y ellos me dicen, mira, cuando uno es carabinero, sabe que puede morir en un enfrentamiento. Es parte del juego y la familia también sabe que eso puede pasar. Pero no está en las reglas del juego morir amarrado y quemado. Eso es una falta de honor, ¿me entiendes? Que ejecutaron a estas personas los autores de este brutal crimen que tiene que ser esclarecido. Ojalá en tiempo récord. Ojalá que la próxima semana tengamos respuesta. Pero primero hay que trabajar con la cabeza fría, hay que buscar evidencia científica en primera instancia que nos permita ir dando ese paso, Carlos. Sí, me imagino que...